Veo rojo, veo sangre en sus venas, veo muertes. Todos caerán lenta y dolorosamente. Para ello necesito viajar a lo desconocido, volverme superior, sea cual sea el precio. Basta de juegos, basta de querer jugar con la tierra. Esta vez corre la sangre y será su extinción. ¿Qué buscas? Busco poder. Busco la manera de acabar con los mencionados loquendos. Yo sé que tú me puedes dar ese poder. Interesante. Viajas a lo más profundo y tenebroso del inframundo, casi al limbo. Matas a tres de mis monjes, haces que traigan hasta aquí, y solo para hacer algo que tú puedes hacer. ¿Quién te habló de este sitio, y quién te habló de mí? No importa cómo me entere de tu existencia, dame el maldito poder. ¿Y por qué habría de hacerlo? Porque si no lo haces, puedo matarte con la espada que encerró a Darkseid. Vaya, es la espada de muerte. ¿Dónde has sacado esa espada? No importa dónde la he conseguido. ¿Qué dices ahora, Bien, bien, te daré un obsequio, te daré el poder del cazador de almas, pero a cambio quiero que me des la tierra, y quiero las cuatro espadas de los jinetes del apocalipsis. ¿Para qué quieres las espadas de los jinetes? No te daré nada a cambio, solo quiero el poder, o puedes morir aquí. No hagas esto más difícil, acepta el trato. O yo mismo puedo matarte en este mismo momento. No pasará sangre, serás leyenda, podrás vencer a lo invencible. Solo pocos pueden obtener el poder del cazador. Está bien. A storm is loosed upon the San Andreas, un lugar de destrucción lleno de caos y tristeza. Pero sobre todo, un lugar habitado por infernales. Al menos así los nombraron los cristianos y los católicos el día que sonaron las trompetas. San Andreas, un lugar habitado por jinetes que fueron poco a poco cayendo al abismo. Un lugar habitado por aquel que murió de entre los muertos. Durante años combatimos contra enemigos, llegamos incluso a estar al borde de la muerte.
son demonios, pero nada de eso se compara con esto, con esta extinción que resurgió de la venganza. Él lo sabía y nunca lo dijo, y si lo hubiera dicho, probablemente no lo hubiéramos escuchado. San Andreas, el lugar en el que vimos morir a nuestros compañeros, el lugar en el que poco a poco se fue convirtiendo en el reinado del terror. Encontramos algo que posiblemente haga que todo suceda, pero es arriesgado. Necesitaremos ir al comienzo, a donde todo dio origen al mundo en el que vivimos. ¿Se debe que nuestro cielo se siga viendo así? ¿Acaso es un castigo de Dios? No lo es. Es lo que hemos causado nosotros los habitantes de San Andreas. La contaminación está cada vez peor, a tal grado que poco a poco vamos destrozando nuestro cielo y pronto nuestro planeta. La gente le echa la culpa al gobierno, sobre todo al alcalde de San Andreas. Pero la culpa no es solo de él, es de todos nosotros. Solo observen este cambio, esta es una foto de San Andreas hace un año, y esta foto fue tomada reciente. ¿Notan la diferencia? Ven a lo que hemos llegado. El gobierno trata de limpiar este estado, sobre todo los trabajadores de basura. ¿Pero es acaso demasiado tarde? Soy Kelly Robinson, informando desde su noticiero favorito. Buenos días, San Andreas. Políticos, siempre me pueden sobar las pelotas. Hola Jericho, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo carajos entraste aquí? Yo qué voy a saber, tu puerta estaba abierta. ¿Qué? ¿Dónde demonios está Pirami? No lo sé, acéptalo y ya, la seguridad de aquí siempre ha sido un asco. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Esa es la manera de recibir a viejos amigos? ¿Eh? Por Dios Jericho, tengo años de no verte. ¿Años de no verme? Llevas toda la semana viniendo aquí sin permiso, incluso podría jurar que el otro día te vi espiándome en un restaurante. Bueno ya, ¿vendrás a las fiestas? ¿Cuáles fiestas? Las de la semana Halloweenesca. ¿Qué? ¿Qué clase de nombre es ese? No lo sé, tú le pusiste ese nombre a las fiestas que hará Luis en esta semana por los días festivos de Halloween. ¿De qué estás hablando? Yo jamás inventaría un nombre como ese. Claro que sí, Jericho, Luis me lo dijo. Ese hijo de puta. Bueno, ¿vendrás o no? No lo sé, estoy muy ocupado. Pero si no estás haciendo nada, pero estaré ocupado al rato. No es cierto, Jericho, no me mientas, acabo de entrar a tu cuarto y vi tu agenda y no tienes nada que hacer hoy. ¿Qué carajos hacías en mi cuarto? ¿Qué? Bueno, ¿vendrás o no? Está bien, iré, solo así dejarás de joderme. Lo sabía, nos divertiremos mucho, jugaremos en el baño mientras yo te espío, compraré jugos de duraznos y manzanas hechos. Cállate por favor. Perdóname Jericho por favor. Que me llamaste, te había dejado en claro que no quería saber nada de ti. ¿Recuerdas cuando me preguntaste por qué no dejabas de pensar en todo lo ocurrido con demonios? Bueno, pues puedo ver tu futuro. Un futuro no muy lejano, y que es demasiado oscuro. ¿Qué quieres decir con eso? Malas cosas están por pasar, Luis Metal. De hecho, todo está comenzando, un proceso lento y cauteloso, pero que a fin de cuentas terminará acabando con todo el mundo como lo conocemos. Mientes. En San Andreas ha terminado el mal, ahora reina la paz. ¿Me tratas de decir que un peligro mayor se avecina? No sé qué es, no logro ver bien más allá de tu futuro.
Lo que sí te puedo asegurar, es que todos ustedes sufrirán, logro ver muertes, destrucción, furia, y sobre todo venganza. Te lo repetiré de nuevo, el mal ha terminado en San Andreas, nosotros los loquenderos nos encargamos de cerrar todo lo que conectaba con el inframundo. ¿Y por qué aseguras que es del inframundo? Tú ya lo sabías, ¿verdad? Sabías que se avecinaba el peligro. Dime la verdad. Yo no sé nada, yo lo único que te dije en nuestro último encuentro fue que no dejaba de pensar en demonios. Nada más. Dime algo, ¿qué hay de aquellos cadáveres de demonios y dioses que se quedaron en la tierra? Todo eso se hizo cenizas en cuanto cerramos aquellos portales. Tienes miedo, Luis Metal. Ese miedo puede llevarte a tu perdición, solo espero que estés listo por todo lo que se avecina. Como te lo dije, tienes un futuro oscuro por delante. Andando John, todo esto es una pérdida de tiempo. Al fin llega Sue, ¿qué fue lo que te dijo ese oráculo? Nada, puras estupideces, creo que no debí contactar con él desde un principio. Bueno, eso díselo a Dark Cartas, él fue quien te recomendó eso, yo por mi parte te hubiera recomendado un psicólogo, jaja. Jaja, supongo, ahora vámonos a la mansión, tenemos que preparar todo para la fiesta de esta noche. Está bien pues, pero yo conduzco, recuerda que tú conduces horrible. Eres un exagerado, eso fue hace años, John. Da igual, no te dejaré conducir mi auto. Prisionero 22519, tienes visitas. ¿Visitas? Yo. No me hagan reír, seguramente me quieren llevar de nuevo a la celda de castigo. Cree lo que quieras, le diré a tu admirador que no tiene ganas de recibir visitas. El peor intento para castigarme, a estos asquerosos policías se les acaban las ideas. Me cago en todo, se les ocurre hacer un ataque ahora. Tengo un puto dolor de cabeza de los mil demonios, y estos jodidos terroristas se les ocurre atacar la prisión. No quiero ni saber a qué se debe esto. Mira el lado bueno, Frankie, hoy amaneciste con ganas de matar, estos terroristas o quien sea que esté atacando la prisión, te está dando la oportunidad. Pero maldita sea, esto no es un simple ataque, es una puta guerra. Ah, como si fuera mi problema, eso sí, voy a divertirme un rato, necesito matar a cuanto policía quiera, necesito liberar un poco de tensión. Frank, al fin te encontré. ¿Qué rayos? Eres Fulcrox. ¿Fulcrox? Ese era mi nombre humano, ahora soy muerte, ahora pertenezco al ejército de sus tinieblas, ahora soy uno de los jefes de las siete naciones lideradas por Mephisto. Me alegro por ti, Fulcrox, pero ¿qué es lo que quieres? Te quiero a ti. ¿Qué? Nasteris Finere. Actitud sugerente terra. Et factus est quasi unus ex nobis. Et ascendens alidem cumbiam inter mortuos computantur. Ahora tu alma nos pertenece. Ahora serás... bestia. Eres un maldito enfermo, John. Podemos morir por tu pequeña venganza.
Cállate, Juan, no tienes una jodida idea de cuánto he esperado este momento. Alabadas sean las explosiones. Maldito enfermo desquiciado. Tete, te presento a Roger, el que te dejó el culo mediocre. Eso ni siquiera rimo. Cállate, solo me odias porque soy negro. Hola Tete, me dijeron que aquí venden motocicletas. ¿Qué? Esto solo es una fiesta. ¿Y las motocicletas? Que no vendemos motocicletas. Ah bueno, iré a ver las motocicletas. Perdónalo, esta mañana le di pozole de doña chancla. Déjese venir, mijo. No te tengo miedo, maldito. John, te apuesto $10,000 a que gana Goku. ¿Estás loco, Juan? ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo de perder? Está bien, $10,000 a que gana Centrix. XD. Goku, vamos, yo sé que puedes. Vamos, Goku, eres una foca. Vamos, Pyro, yo sé que tú puedes. ¿Qué? Yo soy Pyro, imbécil. Ah, ¿puedes, Pyro? Claro que sí, inútil, me conoces desde hace años. No te entendí, pero bueno. ¿Qué? Vamos, papasotes, eso es, muevan esas nalgotas, mira nomás, podría rebotar con tremendos glúteos que tienen ahí atrás, mi vida, están exquisitos, me los voy a coger. Y ahora estos, ¿por qué se están peleando? Bueno, Acentrix quiere venganza porque Goyo le había dado una putiza hace años, y Goyo porque Acentrix se comió el último elote con chile del que pica. No puede ser, carajo. ¿Ahora qué? Acabo de recordar que le dije a Darkartas que la fiesta sería en el Observatorio de los Santos y no aquí en tu mansión. Vamos, Darkblue, estoy aburrido y tú te sabes muchas historias de terror. Yo no me sé ninguna historia, Ramírez. Claro que sí, el año pasado también en Halloween nos contaste a todos una historia de terror. Bueno, bueno, ya, ¿de qué quieres oír? No lo sé, algo que no me haga dormir esta noche de Halloween, jaja. Tengo una, es un poco reciente, ¿has oído hablar del cazador de almas? Creo haberlo oído en alguna parte. El caso es que esta historia surgió hace poco, hace más o menos 1 o 2 años. Se dice que es horrible, su presencia da miedo, sus ojos de la muerte, se dice que cada Halloween despierta desde el mismo inframundo y viene aquí a la Tierra para buscar venganza de aquellos que lo desfiguraron. Oh, ya sé quién me dices, mi primo me contó que él mismo lo vio. Así. Bueno, eso dijo, me dijo que era espeluznante, media 2 metros de altura, tenía una voz infernal. ¿Y cómo fue que lo vio tu primo? No lo sé, supongo que mientras dormía XD, bueno, ya sabes, mi primo es un poco mentiroso. Además, según tengo entendido, todo esto del ya mencionado cazador de almas es solo una leyenda creada por campesinos. Jaja, cierto, pero sabes, a veces, solo a veces, las leyendas resultan ser ciertas. Carajo, son demasiados. Vámonos ya de aquí. No logramos
nos atrapará a esos dos guerreros, pero podemos ir tras ellos. Déjalos, ellos no son la prioridad por el momento. No hay señales, al parecer aún no llegan y ciertamente no lo harán. Claro que lo harán, Redfish, y tú lo sabes. Tú sabes todo lo que han hecho y de lo que son capaces. Esto sigue pareciendo una misión peligrosa, ni siquiera sabemos si funcionará. Funcionará, yo me encargaré de eso. Ustedes saben qué hacer, vayan a donde están nuestros compañeros, adviértanles de todo esto, díganles todo lo que sabemos. ¿Y tú qué harás, Leapter? Yo me quedaré aquí, es lo más seguro. Ellos están llegando a los refugios o casas de los Kenderos. Si no nos encuentran aquí, sabrán que algo tramamos. ¿Y no lo haría aún más sospechoso que no nos encuentren contigo? Tal vez. Por eso los detendré el mayor tiempo posible. No podrás contra ellos, principalmente con él. Ya lo derroté una vez. Pero no es lo mismo, esta vez el desgraciado... No digan más, solo tomen este coche y vayan a esa misión. Suerte, Leather, te estaremos esperando. No tenemos idea de dónde salieron, pero eran demasiados, y cada vez venían más y más. Habían incluso algunos que salían de la tierra como muertos vivientes. Esto no es nada bueno, ¿acaso nos estamos enfrentando a un nuevo enemigo del que no sepamos? No lo sé, no sé si se trate de un nuevo enemigo, pero puedo asegurarte que la presencia de esos malditos monjes era aterradora, no se compara con nada que haya visto antes. ¿Y si se trata de Darkzareth? No lo sé, todo esto es muy confuso, pero ¿y si Darkzareth ha vuelto y está reuniendo tropas en el inframundo? Nada de eso, Darkzareth quedó encerrado en la nada, torturado por todas las almas que asesinó hace siglos, es literalmente imposible que sea él. Además, si fuera Darkzareth el cielo habría cambiado drásticamente, recuerden que cada vez que él pise tierra todo cambiará de manera radical. ¿Y no es eso lo que está pasando? ¿En serio crees toda esa basura de los problemas de contaminación? Los demonios están cerca y probablemente sean los que hicieron que el cielo se volviera así. Pero no tiene sentido, Goku. Cuando Darkzareth estuvo aquí en la Tierra, no solo el clima cambió drásticamente de inmediato, sino que todos sus jodidos demonios hicieron de este mundo un infierno. Darkzareth no es de esos que hace todo con precaución. ¿Entonces de quién se tratará? ¿De alguno de sus ayudantes? ¿De Insofelus? ¿O Rage? Luis, ¿cómo aseguras que todo esto es del inframundo? ¿No escuchaste lo que dijeron Dark Blue y Ramírez? Unos terroristas no saldrían incluso de la Tierra como muertos vivientes. Podría ser cualquier cosa, Luis, no necesariamente demonios. No se me ocurre entonces qué pueda ser. Lo que sea que pueda ser, es peligroso. ¿Y si tal vez Dark Blue y Ramírez estaban en una especie de territorio fantasmal o algo así? ¿Cómo? No sé, estoy muy confundido, pero ¿y si tal vez estaban en algún territorio que no debían? ¿Y posiblemente esos monjes hayan salido a proteger lo que era suyo? Podría ser, pero ¿y si no? ¿Y si esto fue alguna especie de ataque para avisarnos que está por ocurrir otra desgracia? Jigsaw, quiero que te lleves a todos los de Zona Biohazard a otro lugar, no lo sé, Liberty City o Vice City, no quiero que pase lo que pasó hace años con esos malditos demonios. Es un poco exagerado, pero lo haré, Luis. Si no es nadie que conozcamos, entonces podría tratarse de un nuevo enemigo, nunca se sabe. ¿Un nuevo enemigo atacándonos sin razón alguna? No tendría tanto sentido, si fuera un nuevo enemigo atacaría otro lugar, no uno donde estuvieran los Kenderos. Tal vez eso fue coincidencia. Sea lo que sea, tenemos que estar preparados, y no separarnos por mucho tiempo. Tendremos que hacerlo, necesitamos provisiones para esta posible batalla.
Creo que tienes razón, el Guasón, Juan y John, me acompañarán a la cabaña, ahí tenemos unas cuantas armas que nos podrían ser de mucha ayuda. Yo tendré que ir al Jerisou, le diré a Pyramid que saque a los demás de este estado, es mejor prevenir que lamentar. No vayan solos, no sabemos a qué nos estemos enfrentando y es mejor estar acompañado de alguien. Vale pues, me llevaré a Beto. Goku, tú encárgate de avisarle a los demás que están afuera en la fiesta lo que está pasando, trata de no alterar las cosas, que no se asusten demasiado pero no les ocultes nada. También quiero que estés a cargo de aquí mientras no estamos, si ves que algo llega a pasar, no dudes en llevarte a todos de aquí, ya luego te comunicarás con nosotros. Está bien, wey. Al fin llegas, cobarde. Me hicieron esperar mucho. Cobarde se le llama a quien huye de una batalla, viejo amigo Leather. Y yo. Jamás huyo. ¿Y tu jefe? ¿O es que sigue sin mostrar la cara? Ten cuidado con lo que deseas. Tú. Al fin te encontré, maldito hijo de perra. Así que los rumores eran ciertos, sigues vivo. Rayet. No más, Rayet murió. Ahora soy Nergal, dios del limbo y jefe principal del ejército de las siete naciones de Mephisto, y sobre todo, el cazador de almas. Y esta noche, he venido por tu alma, Leatherface. Quiero ver que intentes acercarte a mi maldito asqueroso deforme. He matado a muchos loquenderos todos estos años, pero al fin te encontré a ti. A ti principalmente era a quien buscaba. Me humillaste. Ahora soy yo quien te humillará, asqueroso loquendero. Pues ya me tienes aquí, Rayet. Haz lo que tengas que hacer, pero te advierto que no te será fácil. Llévate a todos fuera de este estado, ya sea que vayan con los de zona Biohazard, o si no se van a otro lugar pero que sea lejos de este estado. Jericho, esto comienza a preocuparme y a creer que exageramos, ¿qué tal si estamos haciendo todo esto por nada? Digo, la única evidencia que tenemos es que atacaron la cabaña donde estaba Ramírez y Dark Blue, ¿eso no quiere decir nada o sí? No es la única evidencia que tenemos. ¿Qué quieres decir? He estado viendo en las noticias últimamente, y han desaparecido muchos de nuestros compañeros. ¿Qué? ¿Por qué carajos no nos lo dijiste? No creí que tuviera relación, y fue hasta apenas ahorita que me puse a pensarlo. ¿Desde hace cuánto tiempo que están desapareciendo? ¿Y cuántos han sido? No lo sé, comencé a verlo desde hace un mes, comenzaron a anunciar la desaparición de algunos loquenderos. Algunos no los conocía, pero a otros sí. Entonces esto es algo personal contra nosotros, Dark Blue y Ramírez escaparon entonces de pura suerte, si no, ellos hubieran sido los siguientes. Probablemente sea coincidencia, tal vez lo de la desaparición de... Dime que estás bromeando, Jericho, porque no quieres aceptar que estamos en peligro. No lo sé, creo que tengo miedo de que pasemos de nuevo por la misma situación de hace años. Tendremos entonces que buscar algún sitio seguro, si quien está acabando con los loquenderos sabe en dónde vivimos, entonces sí o sí, tenemos que estar refugiados. ¿Y dónde nos esconderíamos? La estación de policías abandonada donde nos refugiamos aquellas veces ahora está destruida. No lo sé, tal vez la cabaña de Luis. ¿Tú crees que sea segura? Tal vez no, pero estoy seguro que es más seguro que estos lugares donde estamos ahora. Creo que se avecina una tormenta.
Espérenme aquí, iré a buscar las llaves para abrir la bodega donde tenemos algunas armas. Joder. Leatherface. Saben que aquí es uno de nuestros refugios, no estamos a salvo aquí. ¿Qué clase de criatura es capaz de hacer algo así? No será la única vez. ¿Qué quieres decir? Esto es una especie de mensaje. Quien hizo esto, lo está haciendo por algo personal. Quien hizo esto, está matando a todos los loquenderos, y los siguientes somos nosotros. Que deberíamos de hacer algo. Como que Goyo, ¿oíste a los demás? Correríamos riesgos si estamos separados. Es cierto, no sabemos nada de lo que esté pasando, tal vez corramos peligro, tal vez no. Yo ya lo dije, estoy seguro que los demonios tuvieron que ver en esto, no pienso quedarme de brazos cruzados esta vez como cuando Darkseid tomó la tierra. Los demonios no son los únicos enemigos que hemos tenido, Goku, hemos peleado contra terroristas. Sí, pero ¿qué clase de terrorista hacen lo que hicieron los sujetos que atacaron a Dark Blue y Ramírez? Es una locura, pero pienso que todo esto pasó por estar hablando del cazador de almas. No seas supersticioso, Ramírez. ¿El qué? El cazador de almas, ¿acaso no han escuchado esa historia? No. Si la he oído, ¿acaso me van a decir que creen esa historia del tipo que resurge del inframundo cada Halloween? Entonces, ¿por qué cuando justamente hablábamos de él, fue cuando aparecieron esas cosas? Es como si lo hubiéramos invocado. Pura coincidencia, no precisamente tiene que tener relación con el cazador de almas. Bueno, solo era una idea. Escuche, Luis y los demás seguramente están llegando a esa cabaña, Jericho y Beto no deben tardar en llegar, así que es mejor estar preparados, porque seguramente querrán buscar otro refugio. ¿Por qué lo aseguras? Porque siempre es así, así que lo mejor por ahora es esperar. Supongo, creo que no tengo más remedio que esperar a los demás, ya sabrán organizar un plan. Nos están cazando, Guasón, sabía que esto pasaría tarde o temprano. ¿Cómo que lo sabías? Olvídalo, pero ¿tuviste lo que le hicieron a Leatherface? Solo Dios sabe a cuántos loquenderos habrá decapitado ese sujeto que viene tras nosotros. Hay algo que me deja en duda. ¿Quién hizo esto? ¿Es definitivamente alguien con quien nos hemos enfrentado en el pasado? ¿Alguien a quien humillamos para que nos esté humillando de esta manera? ¿Pero quién? No lo sé, pero ¿has pensado en Rayet? ¿El ayudante del jefe supremo? No lo creo, él era humano a pesar de que trabajaba con demonios, según los demás, se aseguraron de acabar con él. ¿Y por eso mismo no crees que es razón suficiente para vengarse?
Piénsalo. ¿Cuántas veces regresó el jefe supremo? Demasiadas, y él empezó siendo un simple mercenario, como lo fue Rayet en su momento. Pueda que esto tenga relación con algún demonio, pero lo que yo pienso es que el alma de Rayet fue a caer en alguna parte del inframundo o limbo, no lo sé, y ahí no sé cómo obtuvo el poder para volver a la vida. Es un poco tonta esa teoría, pero tal vez tengas razón. Es cuestión de pensarse, Luis. Darkzareth sería imposible que hiciera esto. Conocimos a Darkzareth lo bastante como para que haga todo esto de esta forma. Sus ayudantes... tampoco lo creo, según el propio Darkzareth, él mismo los había absorbido, así que técnicamente ya no existen, y si existen, solo son sus almas en la mente de Darkzareth. El jefe supremo no creo que sea, estuve con él y él básicamente tiene esa costumbre de primero empezar con un ataque masivo aquí en San Andreas, dejándonos sin escape. El único que queda es Rayet. O tal vez sea algún nuevo enemigo queriendo completar el legado de alguien, ya sea el jefe supremo o Darkzareth. Sea quien sea, tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos y estar juntos en esto, que no pase lo que pasó la última vez, de separarnos por casi 2 años. Así que quiero que te comuniques a la mansión, hazles saber que Leather está muerto y que posiblemente más loquenderos lo estén. Que estén preparados, trataremos de comunicarnos con más loquenderos para advertirles de esto. ¿Qué carajos hacemos aquí, John? ¿Por qué demonios no tomamos esas malditas armas y nos regresamos a la mansión, eh? Acaban de matar a Leather, un loquendero con fuerza y que incluso sobrevivió con nosotros mucho tiempo. No lo sé, Juan, pero incluso tengo miedo de estar en constante movimiento, vaya que incluso tengo miedo de seguir en este lugar. ¿Y por qué no hacemos algo? Ya lo haremos a su debido tiempo, Juan. Ya lo haremos. A su debido tiempo, la tierra será tuya cuando yo haya acabado con esos loquenderos. No pienso esperar tanto tiempo, Nergal. Prometiste que acabarías con esos loquenderos para impedir que salvaran la tierra y además lo tomas como algo personal. ¿Es algo personal? ¿Acaso no lo entiendes? Esos imbéciles me humillaron. No es mi problema, quiero la tierra hoy mismo. ¿Hoy mismo? No, hasta que haya acabado con cada uno de esos loquenderos. Aunque eran muchos, no pienso esperar más. Te daré mi ejército, llévalos a esta guerra, toma San Andreas y que quede en la misma destrucción hoy mismo. ¿Por qué no lo haces tú? No seré más el perro lambiscón de alguien. Aún no entiendes tu lección, ¿verdad? Yo tenía el poder del cazador de almas, y yo puedo quitártelo si es que así lo quiero. Así que, Nerga, usa todos los entes posibles, usa todos los recursos que necesites, y acaba con este mundo, hoy mismo. Dime, ¿cómo van tus reclutas? Los 4 jinetes del apocalipsis aún no están listos, pero he conseguido a Muerte y a Peste. Tendrás problemas en encontrar a Bruna en guerra. Te serán de mucha ayuda en esta batalla. No tendré problemas, ya tengo a los indicados. Muerte y Peste serán los encargados de reclutarlos hoy mismo.